¡Excelente miércoles! Esto es lo que está destacando en el tema nacional. El ciclón Grace mantiene en alerta a México, ya que podría tocar dos veces el territorio nacional. Por la mañana se intensificó a huracán categoría 1 y se espera que toque tierra en Quintana Roo durante la madrugada de este jueves. Autoridades llaman a la población a mantener la calma, seguir atento a las actualizaciones del ciclón, así como evitar las compras de pánico. El otro punto donde podría tocar tierra sería en el Golfo de México, afectando a los estados de Veracruz y Tamaulipas. Sin embargo, todo dependerá de la trayectoria que siga en las próximas 48 horas. El canciller Marcelo Ebrard anunció que luego de la entrada de los talibanes a Afganistán, a través de la Embajada de México en Irán, ya se inició el proceso de las primeras solicitudes de refugio de ciudadanas y ciudadanos afganos. Se trata especialmente de mujeres y niñas. La evacuación de ciudadanos continúa también con el apoyo del gobierno estadounidense. A poco más de medio año desde que llegaron las primeras vacunas contra COVID-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios ya autorizó el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por Moderna. Con esta suman 8 biológicos de diferente farmacéutica que se aplican en México para la población mayor de 18 años. Se espera que en los próximos días lleguen las dosis para continuar con el Plan Nacional de Vacunación. Esto fue México en 24.